recordando nuestra historia en Chiloé, la memoria histórica del río Cañaveralejo. Hace 80 años, nuestros primeros ciudadanos marmateños y después paisas en la expresión del 48, utilizaron este río para conseguir el agua para poder cocinar, para lavar también la leña de estos ríos, y a medida que iban pasando las décadas, iban pasando los años, los jóvenes se acostumbran a bañarse en estos ríos como el Tarzán, la Petioca, la Raíz, las Ondinas, Charco Azul, la Fonda, Charco El Bollo, el Tolima, el Ataúl, el Muerto. Estos charcos, que tenían unos nombres muy peculiares, era donde la gente de nuestra comunidad de Chiloé se bañaban. Hace 35 años comenzó a llegar el agua potable, ya se usa menos los ríos, además porque ya están muy secos estos ríos. Este Chiloé, utilizamos Chiloé para el mundo entero, en la gran historia.